¿Por qué no salen a conversar conmigo? Ah, de Matías Lascano. Estoy tocado por el Señor, así me decía. Le pedí al padre García que me acompañara. Él es director espiritual y tiene mucha experiencia en situaciones de crisis. Es un hombre muy preparado y muy hermoso. Padre, nosotros tenemos una vida buena acá. Nosotros llevamos una vida santa. Hermana, usted y yo sabemos por qué los hermanos están acá. Es un centro de oración y de penitencia. Lo que yo necesito saber es si ellos están conscientes de por qué están acá. La iglesia se lava las manos y nosotros quedamos como los chivos expiatorios. Vamos a tener que cerrar esta casita. Aquí no está Dios, padre. Esto es una cárcel. Si usted nos echa de aquí, yo voy a llamar a la televisión y voy a contar todo esto. ¿Ha pensado alguna vez que usted es un delincuente? Yo sé algo más que usted. Yo sé más que usted. Y en este momento, para usted, la iglesia soy yo. ¡Yo soy la iglesia! Yo sabía que esto iba a pasar, te lo dije, ¿sí?